Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo, ¿no?, de información mediante estos mecanismos modernos. Extraen archivos, pues es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo, ¿no?, de la cibernética. Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile. Por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México. Acerca de la información que no es nacional, que no es nacional y que utilizan a Loret para eso, pero que la información, quien lleva a cabo la extracción de la información, debe ser pues una agencia o un grupo del extranjero, a no ser que sea nacional, lo dudo. Por eso el antecedente, porque ellos mismos sostienen, o no sé, alguien me informó de que han hecho algo parecido. ¿En qué países? Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador. Ahora, ¿qué es lo que dan a conocer? Pues lo que es de dominio público, del que nada debe, nada teme. ¿Pero los datos sobre su salud son ciertos o no? Sí, son ciertos. Sí, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos. Les voy a poner una canción. Solamente hay una cosa que no tengo, que dice ahí la canción, lo del alcohol. Pero lo demás sí.